Bonjour, ¿cómo se va? Bonjour, Liliana, ¿cómo se va? Excelente, bienvenue. Bonjour. Bonjour, Teresa, bienvenue à la classe. On va voir. ¿Quién más? Bonjour, Carlos, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bonjour, Sébastien, bienvenue. Bonjour, Michel. Bonjour, bonjour, Stacy, bienvenue. Ok, on va voir quién más se conecta. Mientras tanto, voy a pasar lista. Je vais profiter pour passer la lista d'assistants. Ah, aquí viene Grace. Que Grace casi rara vez se ha conectado en mi clase últimamente. Ok. Bien, Andrea Nicole, Nepalam. Claudia, Grace, Liliana, oui, Naomi, Natalia, Stacy, oui, Stephanie, oui, tu es là, ahí está Naomi también. Mister, ¿hay hoja de escuela? Hoy no, pero ¿cuándo es nuestra siguiente clase? Mañana. Mañana, entonces, mañana sí hay una hoja, ¿de acuerdo? Ok, de los chicos se encuentran André, no, Camilo, no, Carlos, oui, Dani, Dylan, Dylan, Jeffrey, Luis, Sebastián, oui, Sergio, ok. Mira, ahí está Dylan. Ah, ¿sí está Dylan? Sí. ¿A dónde está? Está Dylan y Sebastián. Ah, sí. Dylan y... y Dani. Dani, ahí está. Ok. Dylan y Dani. Dani, tu es là. Dylan, tu es là. De las chicas se conectó Tabata y... Bonjour. Valerie. Tabata y Valerie. D'accord. Valerie, tu es là. Y Tabata, tu es là. Listo, entonces ya solo me falta Andrea, Claudia, Natalia, Stephanie, y de los varones me faltan varios, ¿eh? Alejandro, Walter, Sergio, Luis Felipe, Jeffrey, Daylan, Camilo y André. Bon, bienvenido encore une fois a la clase de francés. J'espère que vous ayez passé un bon weekend. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, d'accord. Que hayan descansado, recuperé de la energía. Y haciendo tareas, sí, lo sé, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hacer dos cositas, ¿de acuerdo? Una de ellas es un quizzes sobre los sentimientos, las emociones, ¿de acuerdo? Y la otra es una actividad de lectura muy cortita, ¿de acuerdo? Una actividad de lectura muy cortita que es fácil entenderlo, ¿de acuerdo? Voilà, entonces, vamos a hacer ese quizzes primero, ¿de acuerdo? Y después la actividad de lectura. Este quizzes va a tratar sobre les sentiments, los sentimientos, ¿de acuerdo? Pero van a haber algunos nuevos. Así que vamos a hacer algo para los sentimientos y las emociones de nuevas. Yo voy a hacer un gesto cuando aparezca la pregunta, para darles una pista de cuál es, ¿de acuerdo? Porque como son nuevas, entonces voy a hacer un gesto con mi cara, un grimace, así se dice gesto, una mueca, un grimace, y ustedes, vous allez descubrir la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Ok, voy a compartirles pantalla, si tienen sus dispositivos listos, ¿de acuerdo? Voilà, un, deux, et trois, a ver, ¿dónde está? Compartir, listo, ahí está. Ok. Ah, sí, voy a mandar el enlace, permítanme. Es que estoy ordenando las ventanas. D'accord. Mandar enlace, ¿dónde está? Aquí. Y el enlace es... partager, copier,
Listo. Y ahí va. Ese es el enlace. D'accord. Mira que tenías turno A. D'accord. Voilà. Ese es el enlace. Se vayan entrando. D'accord. Repito, este quiz es sobre les sentiments, los sentimientos, les emociones. Sé que ahí dice les sentiments, pero en realidad son les emociones. Hay emociones psicológicas y también hay emociones físicas, ¿d'accord? Bon, voilà. Oui. Yo le debo algo, mister. Ah, Luis Felipe, tendría que revisar. Es que no he revisado últimamente la plataforma, pero tendría que revisarlo. Pero fíjate que estoy compartiendo pantalla y si lo reviso van a ver todas las notas de todos. Y eso es algo personal. Antes de terminar la clase, recuérdame. Así voy a dejar de compartir pantalla y te voy a decir, ¿ok? Okay. Antes de terminar la clase de hoy. Ok, para los que se acaban de conectar. Andrea, para los que se acaban de conectar, vamos a hacer un quiz sobre les emociones, uno de los temas del tercer parcial en francés, ¿d'accord? Y van a ver emoción o vocabulario nuevo, y cuando alguien, perdón, cuando, cuando aparezca esa. Vocabulario nuevo, yo voy a hacer un grimace, un gesto que les va a permitir adivinar. ¿Ok? Bien, parece que tengo. Oui. D'accord. Parece que tengo 13 personas conectadas y ustedes son 19. Me faltan 5. ¿Quiénes no están conectados todavía? Mister, se me salió. Ay, a mí también. Ok, parece que... pero parece que ahí estoy, pero no estoy. Qué raro, qué raro. ¿Será la plataforma de quizzes que está teniendo problemas? Se me salió, mister. ¿También a ti, Dani? Se me salió, mister. Mister, pero a mí me sale que aquí está Naomi y Jeffrey. Sí, a mí también me sale que ahí están. Siempre pasa eso. Qué raro. Seguro, mister, es que lo saca el internet o algo. A lo mejor la conexión internet lo saca. Bien, vamos a comenzar. Igual, ahí está Camilo. Igual siempre pueden entrar en cualquier momento y también pueden ver la respuesta. Ya entré, mister. O la pregunta en la plataforma, ahí en la pantalla que les estoy compartiendo. Ok, comenzamos. Un, deux, trois. Oui. Ahí está Valeria, último momento se conectó. D'accord. Número uno. Y me salí. Je vais bien. Je vais bien. Creo que ese es fácil, ¿ah? Ese es fácil. Je vais bien. Pero el quiz cambió, ahora tarda más. Es que como es guiada, ¿de acuerdo? Porque voy a hacer los gestos yo, se tarda un poquito más para. No lo hagas, que sea más fácil. Que no le haga las muecas, pero es que si no, no van a poder adivinar. Pero una hora tarde, a mí se va a tener que esperar a que todos contesten. Güey, voilà, pero ahí es la velocidad, ¿ah? ¿Eh? Ok, la que va a determinar. Fácil. Bien, 3, 2, 1. J'ai froid. Mister, ¿qué? J'ai froid. Ajá. Qué raro, mister. ¿Cuál será esa? Je froid. Ay, yo creo que tengo frío. Voilà, d'accord. Es más que todo un está físico que psicológico.
Mister, ahorita no puedo entrar ahí, mister. Walter, inténtalo, a ver si puedes entrarte, creo. Voy a enviar el enlace. Es que me están arreglando la computadora, mister. Ah, d'accord, ok. Bueno, mira las preguntas entonces. Je vois, correcto. Question suivante. Toi, de, un. Uf, je chaud. Ah, là, là. A ver, mister, qué feo está este quiz ahora, mister. Hace como de años, mister, en que se ponga la respuesta. Ajá, bueno. Ay, no sé, tiene que avanzar a... ¡Vamos, que es rápido! Igual. Muy malo, pues, muy malo. D'accord, es que yo lo estoy guiando. Pero el próximo va a ser sin guía, ¿d'accord? Ok. Voilà. Pero no hoy, sino que otro día. Voilà, time's up. Ok, vamos a ver aquí. Alguien está en primer lugar. Naomi, alguien está en segundo lugar. Mister, yo la estoy poniendo a todas las personas. Yo estoy en primer lugar. Ajá, la velocidad influye. Estoy en primer lugar, mister. Ok, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Mister, me equivoqué. Pero porque a mí me sale, mister, que yo soy en primero, si a usted le sale que yo estaba en segundo. Qué raro. ¿Y quién eres tú, pues? ¿Cómo se llama? No lo sé. Mister, yo soy, a mí me sale que también soy primero. ¿Y quién viene, George? Mister, yo soy alguien. Sí, yo sé que tú eres alguien. Tú eres Luis Felipe. Ah, Naomi, Dani. A mí todavía me sale que sigo primero, mister. Qué raro, Luis Felipe. Yo miro a Naomi de primero. Ok, siguiente. Y ese perrito que está enojado por ahí. Mister, es el perrito de Andrea que come tortillas. Yo soy fâché. Mister. Andrea nos dijo, mister, que el perrito come tortillas, entonces creo que quiere tortillas. Okay. Todos los perros le gustan la tortilla con mantequilla, no juzgo. Dale al perrito la tortilla, Andrea. Dale tortilla, Andrea. Pobrecito, él te está pidiendo. Te está pidiendo. Se va a caer el mantequilla, Andrea. Tortilla con frijoles, mister, tostadas, quiere. ¡Voilà! ¡Qué salió buena! Ajá, güey. Ok, d'accord. Vamos a ver. Naomi, Dani, Sebastián. ¡Uy, soy segundo! Voilà, creo. Okay. Creo que estás en cuarto, Luis Felipe. No me acuerdo, ya va a aparecer. Esa sí la conocen, no se la voy a decir porque ustedes la conocen. ¡No! ¡Listo, lugar fácil! Mister, ¿en qué lugar le fatigué, voy? Mister. Ajá, fatigué. Mister, ¿en qué lugar? Mister, déjame mover el mouse, mister. Y la puse mala. No vi cuál puse. No sé en qué lugar es pan, chicos, porque hombre. No puedo ver la tabla. ¿De qué? Me salió mala. Ah, ok, mister, vamos a ver. A mí me movió el mouse. A mí igual. El mouse. Je suis fatigué. No. No logré ver, pero creo que van ahí en tercero, cuarto, creo yo. D'accord. Suivante. Vamos a ver, cuestión suivante. Esa fatigue ya la conocían, por eso no se los dije. Jefam, ñam. Qué fácil, mister. Güey, sé fácil. J'ai faim. Voilà. Mister, ¿de cuántas preguntas hizo? Creo que esta es de 11 questions. 11 questions. Okay. Solo faltan 4. Wey, voilà. Okay. Es muy fácil porque todos van a salir correctos. Ah, pero es que es vocabulario nuevo, por eso no los quise poner ustedes solos.
Güey, j'ai faim. Otro pero que hagamos. Ay, primero. Ajá. Ok. Vamos a ver el siguiente. Question suivante. No. J'ai soif. J'ai soif. Digo, sé, mister. Güey, ajá. J'ai soif. Mister, una pregunta. Oui. ¿Cómo se dice agua en francés? Oh. Pues sí, así como lo escuchan, oh. Qué raro, mister, parece oui. Una O. Entonces vamos a escribir O con agua. Pero en realidad se escribe con tres vocales, E, A, U, pero se pronuncia O. Entonces se llama... Ah, d'accord. E, U. Voilà. Ah, E, A, U, pero se Omar? Pronuncia O. Je suis, tengo sed. D'accord. Jesucristo. Ok. Eso ustedes la conocen, así que no le puedo decir la respuesta. Muy fácil, mister. Güey. No me la sé, mister, dígala. Ah, pero ustedes lo conocen. Jesucristo. La misma palabra. Dice, hasta la, la misma palabra güey, lo dice. La misma palabra lo dice. Jesucristo. Pero no me la sé. Por eso me dice Jesús triste. Me la sé. Búscalo en la Jesús triste. Voilà. Ok, vamos a ver cómo van. Ah, Sebastián va ganando. Naomi en segundo. Liliana tercero. Y alguien en cuarto. Ok, suivante. No me acuerdo, no lo logré ver. Pero ya al final va a aparecer. J'ai peur. Ustedes conocen esa. Ustedes conocen esa. J'ai peur. Muy fácil, mister. Dígame, muy fácil. Ustedes conocen esa. J'ai peur. Y salen un emoji. Salen un emoji. No me das un emoji. Es muy fácil. Cuando alguien se. ¿Cuál es, mister? Solo dígame. Jeffrey, esa, esa la, sí, Madame wow, Bubá, mi regalo. Madame Bubá era la que se sentía siempre así. J'ai peur, j'ai peur. La hizo. Y mister, yo, eso me salió correcta y eso. Ok, très bien. Vamos a ver la siguiente. Y la última. ¿Pero qué wow. Mister, así no? Je suis malade, j'ai mal à la tête, je suis malade. Fácil, mister. J'ai mal à la tête, j'ai de la température. J'ai mal à la tête, j'ai de la température, j'ai mal à la gorge. Mister. Esa también es mister. Ah, voilà. D'accord. Mister. Oui. No sé por qué, pero... Que nunca le gusta estar cerca mío. Mire mi cámara. Ah, d'accord, ok. Bom, vamos a ver cómo quedó esto. No, yo un cuarto, mister. Ok, vamos a ver. A mí me sale que yo quedé tercero. Vamos a ver, esta es la definitiva, d'accord. Tranquito. Yo iba a quedar de primero. Yo quedé de primero, mister. Una incorrecta y ocho correctas. Ah, d'accord. Déjeme que cargue aquí, d'accord. 10 correctas y una correcta. Ve incorrecta. Mister, mire, solo una vez me equivoqué. Yo también. Yo solo me equivoqué dos veces. A ver, uy, no logré ver quién iba en el primero. Ah, ahí está. Sebastián, primer lugar. Naomi, el Duchem. Liliana en troisième, alguien en quatrième, Carlos y Luis Felipe quedaron en el mismo lugar porque ambos hicieron 9,230 puntos. ¡Qué coincidencia! ¡Mister! ¿Oui? ¡Mire! Yo me equivoqué solo una vez y Carlos también. ¡Mire! Y alguien también, mister. Más no vale porque yo solo me equivoqué una, mister. D'accord. Oui, 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 oui.
Bien, 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 d'accord. Bien, chicos. Vamos a seguir con la o con el otro ejercicio, d'accord, permítanme. Felicitación. Tal vez en otra ocasión hagamos otro quiz y si esta vez no les voy a ayudar. Ah, aunque haya palabras nuevas, eso era para descubrir, ¿ok? D'accord. No, un momento, no hemos terminado. La clase termina en 11 minutos. Ah, pero es que no hemos terminado, no hemos terminado. Les voy a compartir. Les voy a compartir el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, que es un ejercicio de comprensión oral. Digo, comprensión escrita. D'accord. Voilà. Pero vamos a copiar. No lo vamos a copiar. No lo vamos a copiar. Solo lo vamos a leer. D'accord. Ok. Observé esta parte. Se llama Le Bloc de. Ups, atendé. Le Bloc de Félix. Bloc de Félix es un lugar donde se envían cosas. D'accord. Pero hay. Tres correos de tres amigos. Vamos a leerlo y vamos a asociar, o va a asociar a una foto. ¿Un voluntario para leer el texto número 1? Oui, mister, yo. Ok, Dani, adelante, el Dani. El segundo. Ok, Stacy, el número 2. Ok, Dani, Liz. Ok, Valerie, el número 3. A ver, Dani, lee. Mister, yo quiero el segundo. No, yo el segundo lo voy a leer yo y el tercero, Valerie. Bueno, no se preocupen, siempre va a haber alguien que bueno, va a haber más textos que puedan leer, ¿d'accord? A ver, Dani, ¿te escuchamos la lectura del primero? Juan George Félix. Him uh-huh. Appel Victoria. Jim Appel Victoria. Ajá. Jay Dore, Le Cirque. Two Boys, Le Strauss, Close. Sur la Pato. Les muy Victoria and make the red mountain free hills on green maze to a spurt bus. Mm-hmm. Bisou se dice. Bisou significa besos. Okay, lo voy a repetir. Je m'appelle Victoria. J'adore les cirques. Tu vois les trois clowns sur la photo? C'est moi, Victoria, avec mes deux frères. Mon petit frère fait une grimace. Tu as peur? Bisou. Quelle photo je peux associer? Deux. La numéro 2, exactement. Parce qu'il dit, tu vois la photo avec les trois clowns. Ves la photo con los tres... con los tres payasos. Voilà, exactement. D'accord. Entonces, esa número 2 corresponde al texto número 1. Bien. Stacy, ¿tú puedes leer el texto número 2? Saludos a mis de su prima foto de clon. Mo, yo porté mi tablet. Mon pantalón et mon t-shirt de clon, je suis un gosnef, rouge, et un chapeau. Quid bonjour, comment danse la chanson Lena? D'accord, la chanson Lena. Et ahí dice. Et trop. Oui, ahí dice. Bonjour, salut les amis. Super ma photo de clown, ¿no? Je porte mes chaussures, mon pantalon et mon t-shirt de clown. J'ai aussi un grand nez rouge et un chapeau qui bouge, comme dans la chanson. Quelle photo je peux associer au texte? La 3, correcto. La 3, c'est le... ¿Cómo se dit? Le texte, d'accord? Le texte qui correspond à la photo 2. À la photo 3. Et Valérie, est-ce que tu peux lire le texte numéro 3? Coucou, Félix. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est, mister?
Es aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je vais en cirque avec mon papi. Le cirque, c'est génial. Tu veux venir avec moi, Héctor? Tu veux venir avec moi, Héctor? Y por eliminación, ¿quelle photo? Anne. La numéro Anne, d'accord. Ok. Donc, pregunta, chicos, ¿es difícil comprender este texto? No. No, d'accord. ¿Y hay alguna palabra nueva que quieran saber su significado? ¿No? No. No, bon, d'accord. Bien, entonces, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, chicos, d'accord. Y nuestra próxima clase va a ser el día, no me acuerdo qué día va a ser, mañana. Mañana, mister. Bueno, mañana hay un trabajo hasta mañana, plataforma mire. Que vamos a hacer, d'accord. Así que consigan, sí. Bien. Adiós, oui. Au revoir. Bueno, chao, chicos. Adiós, mister. Au revoir. Adiós, mister. Au revoir. Luis Felipe, ¿estás por aquí, Luis Felipe? Se me fue. Y él que quería seguir la nota. Bien. Bueno, chicos. Ah, sí, aquí está. Nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Adiós, mister. Au revoir. Mire, 43 hasta. Chats de no sé quién. Sí, no 72 sé. Pero chats por lo no general, güey. Bien, Luis Felipe. 72 bonjour. Au revoir, au revoir. Ok, quinto B. Luis Felipe. Au revoir, Jeffrey. ¿Cuántas cosas le debo? A ver, Luis Felipe. Jeffrey, déjame ver, estoy cargando los, Jeffrey, no Jeffrey, solo me falta revisar el trabajo de la semana pasada, yo no lo he revisado. ¿Cuál? Y Luis Felipe, Luis Valladares, solo el de la semana 1 te hace falta, Luis, pero creo que, sí, el de la semana 1, el de la semana 2 está completo. ¿Sí? ¿Pero dónde puedo ver el video, mister? ¿Dónde está? Bueno, ahí está en la carpeta de la semana 1. Ahí lo puedes ver. ¿Cuál video es? Puedes ver los dos videos, porque en esa semana 1 hay dos videos. Velo los dos, porque eso te va a ayudar. ¿En cuál video está el trabajo? En el 2, en el segundo video, porque acuérdense que hacemos los... ¿De acuerdo? Bien, chao chicos. Au revoir. Mister. Sí, Jeffrey. ¿Qué trabajo necesita revisar? ¿Cuál? No, yo lo necesito revisar. Tú no, porque tú ya lo subiste, el de la semana pasada. Oh, ok. Bien. Chao. Au revoir. Au revoir.